Knock at the gods, the drugs. From my generation, I'll take the fall. The saint, and across the nation, and it's a sin. The gods, the freaks, the fraud, the messing with me. Come on, come on, come on, let's get it out. Move to the music, play that fucking music. Move it to the music, yeah. Que se ha sacrificado, como todos aquellos que quieren tener una actitud ante la vida de poder obtener algo y de llegar a partir del sacrificio a tratar de ser algo en la vida. Él eligió el deporte, en este caso el rugby, se sacrificó para eso, estuvo en distintos equipos y eso lo dio exclusivamente en base a que en la familia todo se hace mediante el sacrificio y la dedicación. Él como persona, Roberto, tiene un carácter solidario, afectuoso, es muy dado con los demás y sobre todo es muy cariñoso con su madre. Como campeones, por ello creo que son mucho más campeones de la vida, ¿no? La verdad que por ahí nosotros nos quejamos. Por eso lo que estamos hablando con los chicos, por ahí nos quejamos de cualquier tontero, cualquier cosa, y la verdad que verlo a los chiquitos de acá nos pone muy, muy contentos.
por la vida es algo que a mí me ha cambiado, digamos, valga la redundancia, la vida. Yo cuando era un chiquito, siempre a mí me ha gustado el deporte. Cuando yo tenía 7 años quería empezar con lo que era el deporte y no conseguíamos un lugar donde me reciban a mí por mi condición de discapacidad visual. Por suerte hemos llegado acá al Complejo Belgrano y don Luis Babón nos recomendó el Entrenando por la Vida y a partir de ahí empezó mi vida relacionada al deporte. Bueno, trabajamos en todos los deportes con distintas discapacidades. Este programa viene ya aproximadamente hace 10 años. Venimos trabajando con los chicos, gratuito, totalmente gratuito, en el Complejo Belgrano. También vamos a torneo internacional, han participado los chicos, que hemos traído muy buenos resultados. Los Juegos Nacionales Evita este año con 42 medallas. La verdad que un orgullo trabajar en el programa. Sí, la verdad que una experiencia, como te dije, nos quejamos por ahí de cualquier cosa, pero la verdad estar acá, la verdad, por ahí me puso un poco la piel de gallina, los chicos, la alegría con la que estaban por ahí, el profe Gabriel, los chiquitos se ponen muy contentos al estar con nosotros, ¿no? El nombre de todos los... Esto va en nombre de todo el equipo, muchachos. Esto lo hemos hecho de todo corazón. Para todos ustedes, compañeros. Grazie.